Señores, estamos de regreso con El Consumidor y con nuestro chef Alejandro Abreu. Alejandro, ¿cómo estás, hermano? Todo bien. ¿Cómo te sientes después de que El Escogido perdió anoche? Muy bien. Quiero saludar a las madres de los árbitros de la liga. Un saludo a su mamá, ¿verdad? Por tan buen trabajo que están haciendo. Sí. Alejandro es un férreo seguidor del Escogido, igual que yo, pero él es más porque él va al play, yo no voy al play. Anoche el partido... Me dio acidez. Te dio acidez anoche. Manny Ramírez anoche... Sí, jugó tres. Bien, sí jugó bien. Manny está demostrando por qué es Grandes Ligas, compadre. Así es. ¿Qué tenemos hoy, Manny? Bueno, hoy vamos a hablar del bacalao, este pescado muy consumido en República Dominicana, consumido más en su forma salada que su forma natural o fresca. Es un pescado blanco, por lo que no tiene prácticamente nada de grasa. Toda su grasa él la almacena en el hígado, de donde se saca el aceite de bacalao, que es muy famoso por su gran cantidad de ácidos grasos, como son el omega 3 y el omega 6, que más adelante vamos a hablar sobre los beneficios. Y para hoy, para comenzar, porque casi nunca nos da el tiempo, vamos a hacer una ensalada hoy de bacalao con berenjenas. Ok. Lo primero que vamos a hacer es, ya yo corté aquí las berenjenas, y lo primero que vamos a hacer es a freírlas. Pero antes de freírlas, yo la voy a pasar por un poquito de harina de trigo, o harina blanca, como la conocen, sí, para que esto le cree una pared a las berenjenas y se evite que estas se enchumben, como le llamamos aquí, sino que no absorban tanto aceite. Ok. Entonces, vamos a ver. Tengo aquí. Tu harina. Ya tengo la harina. La voy a pasar por aquí. Alejandro, lo que tú pasas la harina, la berenjena por la harina, ya nos dijeron un santo negro, que es San Martín de Porres. Así es, vamos, póngame la foto ahí en la aire. Miren la foto de santo, se me había olvidado, San Martín de Porres. Si la tienen por ahí, la deben tener, ¿no? Lo único que... Sí, la estamos buscando, la ponen en unos minutos, unos segundos, para que ustedes vean que sí existe un santo negro, que era San Martín de Porres. Sí, para que siga tú en denigre. Ahí está. Okay. Para que no denigren. Para que no denigren, ahí está. Ahí está esto. Mira que chulo, míralo ahí. Mira eso, San Martín de Porres. Lo único malo de esa foto es que miren lo siguiente. Un ratón, un gato, un perro viralata, una escoba, un plato vacío y un enfermo atrás. Señores, ahí hasta eso es racismo. Sí. Tu otro santo celestial y esto. Mira ese perro viralata, mira, un perro viralata. Y una escoba, como que San Martín después de la foto va a barrer, mira. Que él hablaba con los animales. Y el plato vacío, ¿para qué significa? ¿Qué significa el plato vacío? ¿Eh? Y la escoba. Él no hablaba con la escoba, ¿verdad que no? Ahí como que se le fue la mano. La escoba estaba de más. Eso es para que San Martín ponga barrer después que se acabe la cosa. No. De verdad que hay racismo con los santos. Oh, pero de por Dios. Vamos a ver. Ahí tenemos ya la berenjena. No la pueden cortar muy fina ni muy gruesa tampoco. Sí. Tiene que tener más o menos como media pulgada de ancho. Hay que mencionar que el bacalao es un pescado de aguas frías, por lo que nuestras costas no existe. La mayoría de este pescado que consumimos en este país viene de Noruega. Y en América se encuentra en Chile y en América del Norte. Tiene hierro, magnesio, potasio, fósforo, zinc, sodio, vitamina A, vitamina B, vitamina D, vitamina E. Tiene de todo el bacalao y su aporte calórico es mínimo. Así que para las personas que están a dieta pueden comer bacalao. No solo en su forma salada, como les hablé, el bacalao también lo pueden conseguir en pescaderías en su forma fresca o en lomos, que se le llama lomo de bacalao. Aquí voy a sacar ya las berenjenas que ya están cocidas. Miren qué bonito color tomaron. Siempre cuando hagamos frituras, sacamos las cosas antes de que llegue al color que usted desee, porque cuando usted la saca, se continúa poniendo más oscuro.
La cocción continúa. Okay. No sacarla en el color que tú dices, sino un poco antes. Un poco antes. Porque después que tú la sacas, sigue el proceso de cocción. Oh, qué interesante. Okay. Sí. Esto lo voy a reservar porque la ensalada es tibia. En vez de ser una ensalada fría, es una ensalada tibia por sus elementos calientes que tiene. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a picar una cebolla. Como siempre, nunca se me queda la cebolla. Sí, tu fiel amiga, la cebolla. Y la enemiga tuya para la oficina. Para la oficina, después que yo llego de aquí, no hay problema, después que salgo de la cocina. quiero darle las gracias también a todos nuestros televidentes que nos sintonizan desde Centroamérica, Suramérica, siempre nos agregan en el Vivi, nos hablan también desde Puerto Rico, nos hablan desde Puerto Rico, así que muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que siempre están comentándonos acerca del programa, además que nos siguen desde esos hermanos países. Estamos en República Dominicana, por si no lo sabían, estamos en República Dominicana, un país caribeño que está en el centro de todo. Estamos en el ombligo del continente, si es que ya lo saben. Así es. Como le hablaba ahorita, el aceite de bacalao, bastante ya consumido en pastillas aquí, sí, tiene un alto contenido de omega 6 y omega 6, que ayuda al sistema nervioso. Omega 6 y omega 3. Ah, pues tú dijiste omega 6 dos veces, pues tiene mucho pues. Omega 6. Omega 6 y omega 3, ok. Estoy como los árbitros de la liga. Pero tú tienes algo contra los árbitros, ¿Yo? Sí. No. Los árbitros no juegan, no ganan los partidos, Alejandro. Bueno. El Escogido hizo 7 errores ayer. Sí. 7 errores hizo el Escogido ayer. Vamos a seguir con la receta. Sí, de cogidita, ¿verdad? Así quien gana. Aquí tengo un poquito de aceite de oliva que voy a añadir a este sartén. Siempre extra virgen. Y voy a poner esta cebollita que está por aquí. En lo que yo voy picando también un pimiento marrón. Un pedacito, porque uno es bastante grande para la cantidad que vamos a hacer aquí ahora. Para las personas que sufren de la vista, el bacalao también les puede ayudar a tener una mejor visión. Sí. Sí. También leo aquí que previene y trata la depresión, ayuda al completo desarrollo del cerebro y el sistema nervioso de los recién nacidos y de bebés lactantes. ¿Cómo así? De bebés. De bebés que están en etapa de lactancia. Pues cuando la madre come bacalao. Sí, cuando la madre come bacalao. Okay. Porque el bebé no va a comer bacalao cuando está lactando. Pero porque aquí dice, ayuda al completo desarrollo del cerebro y el sistema nervioso de los recién nacidos y de bebés lactantes. ¿Verdad? Entonces es que la madre tiene que comer bacalao, sí, y entonces le traspasa los nutrientes esto con la leche. Sí. Previene la depresión posparto, tiene un sistema cardiovascular más sano, disminuye los niveles de triglicéridos y disminuye la inflamación en todo el cuerpo. También reduce la artritis, previene enfermedades del corazón, reduce el riesgo de padecer de Alzheimer, disminuye los riesgos y los efectos de la demencia, mejora la concentración, proporciona mayor resistencia a gripes y catarros y reduce la incidencia del cáncer, especialmente el de mama y el de próstata. Ya lo saben, el bacalao es bueno hasta para la próstata. Esa persona como tú que ya está entrando en edad, ya que se tienen que hacer el examen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Alejandro tiene una iguala con el médico. Ya. Él va a semanal a hacer ese examen de próstata. Aquí tengo un poquito de puerro. Si quieren pueden poner la receta en pantalla para que los amigos televidentes vayan viendo qué fácil esta receta y qué pocos ingredientes tiene. Es bastante fácil y rápido. Berenjenas, una berenjena tamaño mediano, una media libra de bacalao salado, un pimiento morrón, medio puerro, media cebolla, aguacate maduro, aceite de oliva virgen y sal. Sencillo. Facilísimo. Es una receta económica también, Alejandro. Sí, señor. Aunque el bacalao ya está para gustos exquisitos ya. Sí, está caro el bacalao. Sí, está un poquito caro. ¿Cómo está la libre el bacalao? No sé, pero deben andar por los 100 y algo. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Quién fue que compró ese bacalao? Yo lo compré. Pues tú eres rico, que tú no ves lo que paga. Pero lo que pasa fue que fue un pedazo de pequeño y no. 140 y 160, ¿tú ves? Sí. Alejandro, y él no es cocinero. Vamos a la pausa, señores, que este chef de hoy vino sin los precios. Regresamos ahora.
Y estamos de regreso y seguimos aquí con esta receta. Mira qué bonito se ve la cebolla con el ají morrón, sí, con el puerro. Y un poquito de puerro. Un poquito de puerro. Aquí sí, le voy a añadir aquí a esto el bacalao ahora. Este bacalao que está desalado ya. Desalado, o sea, le sacaste la sal. Sí, le saqué la sal. ¿De qué forma lo hiciste? Con agua. Se la cambié 2 o 3 veces. Hay personas que les gusta hacerlo con leche. Es válido, pero el costo de la leche es muy cara para desalar un bacalao si hay agua. Sí. Si hay tiempo para hacerlo, es mucho más barato con agua y le da el mismo resultado. ¿Cómo tú haces? ¿Ponen agua? En agua y se la voy cambiando cada 15 minutos. Cada 15 minutos. ¿Tres veces hace? 3 o 4 veces. 3 o 4 veces. Dependiendo qué tan salado esté, porque hay algunos que no vienen ya tan salados, pero son bastante caritos. Pero el bacalao en su estado natural, ¿es salado? No. No. La salación es un método de conservación. Pues, por eso vemos que el bacalao está fuera de la nevera. Porque la salación, como un proceso de conservación, se cubre de sal para prevenir que se dañe. Igual que los jamones serranos o los jamones ibéricos. Aquí estoy poniendo un poquito de pimienta. No le voy a poner sal porque casi siempre el bacalao se queda con su poquito de sal. Como ya tiene bastante sal, varias semanas en salazón. Esto es una ensalada, obviamente. Sí, esto es para entrada, para pero se puede también comer como una cena. Esto hay, puede ser una cena. Personas que la pueden comer como una cena, sin ningún problema. En lo que eso está ahí, voy a ir cortando un poquito de agua. O acompañarlo con un mangucito también. Bien. ¿Verdad? Mangucito con eso. Uy, mortal. Mortal. ¿Eh? ¿Te dio hambre? Ya lo sabes. Voy a cortar un poquito de aguacate aquí. ¿Qué tú crees? Sí, Carlito, mira, con un mangucito. Y ahí, cuando ese aguacate le cae al lado. Señores, miren qué chulo. El aguacate es el filete de los... El filete de pobre, ¿no le dice? Sí. Filete de pobre, el aguacate. Aunque no está tan... está caro el aguacate. No, si supieras que han habido muchos especiales. Estamos en tiempo de aguacate. Sí. También. Estamos en tiempo, pero hay otros tipos. Las unidades andan como por los 15 pesos ahora mismo. ¿15 no? Este lo compré yo en 15 pesos. Ese lo compré en 15. En el supermercado. ¿Y en cuándo tú compraste? En el Nacional, lo que lo compré. A 20 y 25, dice José Luis. Te engañaron. Un aguacate. Yo, espérate, pero Junior, yo te miré esto. Ahí está. El aguacate. Te engañaron. Aquí tenemos el aguacate. En lo que eso está, yo voy a ir ya poniendo aquí la berenjena. Voy poniendo primero una rueda de berenjena. Y vamos a ir intercalando capas. Un poquito de bacalao. No, no huyas, Pablo. No, estoy huyendo. Solamente es el humito del bacalao. Un poquito de bacalao. Vamos a poner un poquito de aguacate ahora. Ñáquete. Ahí está. Y vamos a ponerle así mismo otra berenjena. Vamos a hacer una especie de torre. Mamá, mira qué chulo se ve eso. ¿Es una cena? Es una cena completa. Completa. Ahí ya para. Hay gente sufriendo aquí ya. Sí. Sangró por la herida. Sangró por la herida, sí. Vamos a poner ahora un poquito de aguacate para terminar. Y yo le voy a poner arriba un poquito de aceite de oliva y puerro. Pablo, ¿tú no comes bacalao? Que yo no como bacalao, me preguntan por aquí. Yo como de todo, mi hijo. Hasta pila cuadrada. De la de 9 voltios. De 9 voltios. Aquí estoy poniendo. Señores, hay gente que no come. Comer el primero. Hay gente que no come bacalao. Bueno, se han perdido de uno de los platos más exquisitos que hay. Bueno, el bacalao es muy bueno, señor. Mire qué lindo se ve ese plato. Ay, mamacita. Va, ¿usted da hoy, señor? Todo tipo de bacalao. Voy a terminar también con un poquito de pimienta por encima ahora. Y está listo ahí. No, y se te fue la mano, Alejandro, hoy. ¿Por qué? Oh, porque hoy se te fue la mano. Mira qué lindo se ve ese plato. Señores, está muy lindo. Y se le fue. Vuelvo y repito, le fue un poco la mano a Alejandro porque puso un plato que está hoy exquisito con este bacalao y la presentación muy bonito. Vamos como a siempre lo tiene acostumbrado nuestro chef. Claro. ¿Verdad que sí? Sí.
si vivimos de esto, yo creo que tenemos que hacerlo por lo menos un poquito así bien. Así es, así es. Así, así es. Que quiero recordarle a las personas que están ahora, ya vienen las fiestas de Navidad, viene fiesta de la compañía, que estamos a sus órdenes para todo tipo de eventos, bodas, buffet, divorcio. Claro, sí. Divorcio. De celebraciones. Entierro. Celebraciones. Todo lo que usted necesite. Algo de comida, usted nos llama. Sí. Alejandro y yo. Al 809-855-4771. Sí. Que está en pantalla ahí. Sí. Hoy, y visite nuestra página de internet www.catsol.net. Sí. CATSOL.net. Ahí ya lo saben, entren ahí y Alejandro y yo estaremos participando. Yo te ayudo, Alejandro. Sí, claro que yo sí. Yo sirvo el agua, lo que tú quieras. Yo, o mira, por lo menos por ejemplo, agua Planeta Azul, señores, la que yo voy a servir durante todas las actividades. Llega a todas las partes necesarias del cuerpo porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Mire, señor, comparta con nosotros este poquito. Señor, de, muchas gracias. Agua Planeta Azul, salud. También recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Señor, yo quiero recibir una llamada. ¿Qué tú parece, Alejandro? Sí. Para que nos diga qué le pareció la receta y si quiere saber algo con respecto al bacalao. Rápidamente, nos quedan 2 minutos y quiero compartir con nuestros televidentes este plato del día de hoy, esta ensalada de bacalao. ¿Ensalada de bacalao con qué era lo otro? Con berenjena, con y, berenjena aguacate. Y aguacate, así es. Tú tienes que poner un nombre artístico a esos platos, Alejandro. Pero lo que pasa es que ya eso no se usa, porque no. Ya los nombres de los platos ya deben de hablar por sí solos. O sea, no poner ahí que ensalada de Pablo y nadie sabe quién es Pablo. Por eso mismo, y sí. Nadie sabe qué es lo que tiene. Entonces tiene. Es mejor tú decirlo, me parece interesante. Sí. Tú vas a veces a los restaurantes y... Dice, ensalada tipo el chef. Ajá. Sí, pero yo no sé qué es eso. Y hay que preguntarle, es verdad, ahí te ahorra la preguntadera. Vamos a ver si tenemos ahí. Bueno, San Francisco Macorís. Buenos días. Hello, buenas. Buenas. Sí, hermano, de San Francisco. Ajá. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el bacalao? Está bueno, se ve delicioso. Aquí lo estoy mirando y tengo una mascota en la mano para anotar la receta. ¿Puedo repetirla? ¿Usted cocina? Ay, sí, yo me gusta mucho. ¿Le gusta la cocina? ¿Cuál es su plato favorito? El que usted hace, el que le queda bien, el que la mujer le dice, hazme eso, papi. Bueno, ella me dice a mí que le hago una lasaña, bueno. Ah, la lasaña. Me encanta la lasaña, pero me gusta mucho ese bacalaito que hizo. Ah, sí, bueno, pues... Que yo estoy lejos. Qué bueno que le gustara la receta, esperamos que la pueda practicar y que su esposa y su familia la disfrute con usted. Así que muchísimas gracias y para eso hacemos nuestra sección cocina saludable. Cocina saludable, sí, no, que el señor me está hablando. Cocina saludable, cocina saludable para que usted aprenda a hacer este tipo de platos y tenga la posibilidad de agradar a sus seres queridos. Chef, muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos, ya lo saben, señores, pasen buen resto del día, gracias. Por su atención siempre al programa Con el Consumidor. Siga con la programación de Telesistema. A continuación, Sazonando. Bye bye.